Hi, good evening. Hello, can you hear me? Hi, teacher. Hi, good evening. Hi, good evening. How's everything? How's everything? How is it going? How's it going, Victor? Hello. How are you today, Victor? Well, let's try Carlos. How was everything? How are you doing? Hi, teacher. I'm fine, thank you. Okay, how perfect. How about you? I'm doing well. Thank you for asking me. And the rest of you guys, how are you doing, Oscar? Bye, teacher. And you? Very well. Thank you so much for asking. Let's see, Gabriela, how's everything? I'm pretty good. Thank you. Pretty good. Excellent. What about you, Xiomara? How's everything? Fine, thank you. And you? Perfect. Thank you for asking. Let's see, Mirna. How's it going, Mirna? I am tired. Tired. Oh, I understand. I don't know why, but it seems like para mí es como que jueves es súper pesado, bien cansado hasta levantarse, y viernes no tanto. <What is it? laughs> I don't know why. Tengo un trabajo pesado. What do you me do? Me toca viajar. Ah, ¿y usted conduce? Viajo. No, es en bus, entonces cansado el viaje, casi hora y media. I understand. Ida y regreso, tres horas de viaje. Así es que. Ok, pero ya vamos a descansar. Ok, guys, vi que han estado trabajando en la plataforma. Los que tuvieron chance de hacerlo, los felicito. Y cualquier cosa, estamos a la orden para apoyarles, para ayudarles, cualquier ejercicio, cualquier duda, no duden en escribir, ¿verdad? La plataforma, al parecer, ahorita está dando problemas. Cuando eso sea así, démosle chance y tratemos de hacer más tarde los ejercicios. Pero ahorita, ojalá que funcione más adelante, y si no, pues ya vamos a ver cómo nos arreglamos con la clase. El problema es con las discusiones, no puedo ingresar. Las discusiones. Veamos ahorita, si nos... Por ejemplo, cuando dice a post, es a ir sumando, ¿vean? Agregar. Por ejemplo, ahorita vaya, vimos el video y aquí abajo aparece la discusión. A mí me aparece en español. Es acá donde dice añadir una publicación. Usted hace clic ahí. Veamos si puedo. Añadir, y aquí solo la título. Y aquí escribe. Y luego le da enviar. Sí. Y ya está. Así es como usualmente se hace. Ok. Gracias. Y eso no le va a aparecer cheque ni nada. Y solo la va a ver de repente. O le aparece a usted un récord de sus publicaciones. Ok. Gracias. Ok. Now, let us start the presentation. Yesterday, we were practicing some... questions, remember? We practice. It's a little slow today. Okay, today our class number 7. We are going to finish section 2 today. Well, yesterday we were practicing these questions. Aquí nos quedamos ayer, ¿verdad? Hicimos estas preguntas. Las completamos. So let's practice pronunciation first, and you can repeat after me. Are your parents from Santa Ana? Are your parents from Santa Ana? When is your birthday?
When is your birthday? Ajá, excelente. Como que va a decir el color verde. Birthday. 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 Ajá. Entre E y I. Birthday. When is your birthday? Birthday. What is your birthday? Birthday. How old are you? How old? How old are you? Uh-huh. How old are you? How old are you? How old are you? Is your family big? Is your family big? Where are your magazines? What time is your English class? What time is your English class? Who is your favorite actor or actress? Who is your favorite actor or actress? Okay, por ahí oí algo. Esta palabra, recuerden, es favorite. Favorite. Vamos a repetirla. Who is your favorite actor or actress? Favorite. Excellent. Now, are you patient with kids? Are you patient with kids? Where are you from? Where are you from? Is your first language Spanish? Is your first language Spanish? Uh-huh. Is your first language Spanish? Is your first language Spanish? Okay, perfect. As you can see here, many of these questions are about personal information. El verbo to be se utiliza mucho para preguntar información personal. Y hay cosas que en inglés no las podemos traducir al español. De hecho, antes, hace mucho tiempo, cuando yo estaba en la universidad, en el 2000, ¿qué? 2001, 19 años, existía una carrera de traducir, era traductor, pero le cambiaron el nombre y ahora la carrera se llama intérprete del idioma inglés. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden traducir tal cual de inglés al español, porque hay ciertas diferencias en el lenguaje. Una de ellas, bueno, hay equivalentes, pero si usted lee esta pregunta, how old are you? Si usted la traduce tal cual, ¿qué tan viejo eres? ¿Verdad? Se oye feo. Pero esa es la pregunta en inglés para cuando queremos preguntarle a alguien su edad, es how old. How old are you? How old? Y utilizamos el verbo to be, ser o estar. A diferencia de español, los que ya tienen algo de vocabulario en inglés, ¿cómo se dice el verbo tener? Tener. Have. Nosotros en español usamos tener. Yo tengo tantos años. ¿Cuántos años tienes? Pero en inglés no. En inglés no se pregunta así. La edad la vamos a preguntar así. How old are you? No usamos have. Preguntamos así. How old are you? Que si lo traducimos suena feo. ¿Qué tan viejo eres? Y contestamos con el verbo to be. No decimos I have. Eso olvídense. No lo vayan a hacer. Y nos vamos a acostumbrar desde ahorita de básico, porque he visto casos que llegamos a intermedio diciendo I have. Olvídense, eso no es así. Tienen que contestar con el verbo to be, I am, y la edad. I am, y luego dice la cantidad de años. I am 25, I am 30, y le puede agregar years old. O lo puede decir así nomás. I am 30, for example. I am 35. I am 35 years old. Igual si le preguntan how old is your son. Si le preguntan la edad de su hijo, how old is your son? Si es su hijo, entonces aquí diría he is. Y la edad, ¿verdad? He is 10 years old.
Si es su hija, how old is your daughter? How old is your daughter? Entonces aquí diríamos she is. Y la edad. She is 10 years old, for example. Eso les quería mencionar. Y cuando decimos la fecha de nuestro cumpleaños, when is your birthday? Las fechas, vamos a mencionar primero el mes y después la fecha. Más adelante vamos a ver las fechas también. Porque para decir las fechas en inglés se utilizan números ordinales. ¿Quién recuerda cuáles son los ordinales y los cardinales? Primero, segundo. Primero, segundo. ¿Esos qué son? Esos son los cardinales. Sí. Cardinales. Cardinales son 1, 2, 3, 4. Oh, ordinales son los que usamos para mencionar orden o secuencia. Primero, segundo, tercero. Ajá. Entonces en inglés se usan los ordinales. Igual, ¿verdad? Diferente a español. En español nosotros usamos los cardinales. 1, 2, 3, 4, 5. En inglés se usan ordinales. Por eso cuando ustedes ven la fecha, por ejemplo, si es octubre, vamos a decir October. Ay, si es primero de octubre, October. First. Yes. Ajá. Octubre primero. Uh-huh. Y se pronuncia first. So, si usted cumple años el primero de octubre, va a decir my birthday is on October 1st. ¿Ya? Y esta ST que va al final es por esto, es por la terminación acá. Si fuera el segundo, es October second. Ajá. Si fuera el tercero. Third. Ajá, third. Ajá, my birthday is on October 3rd. De ahí los demás números casi suenan igual. Por ejemplo, el 4 es normal, es 4. Ordinal es 4th. Solo hace como una Z al final, 4th. 4th. Excellent. Ajá, y de ahí 5th es también el quinto. 5th. Ajá, 5th. De ahí los demás van igual, 6 con TH al final, 6, 7 y así. Si tienen alguna duda con las fechas, me pueden preguntar o se pueden apoyar ahí con los compañeros también. Las fechas las vamos a ver más adelante. Ahorita es como algo rapidito nada más para que podamos desarrollar este ejercicio. Ok, aquí tenemos las preguntas y las respuestas. I can say, are your parents from Santa Ana? In my case, no, they aren't. What about yours? Are your parents from Santa Ana, Carla? No, they aren't. Okay, good. When is your birthday, Kevin? My birthday is on May 20th. 20th, 20. 20th. 20th. Yeah. Ah, okay, perfect. On May 20th. Perfect. How old are you, Carlos Javier? How old are you? I am 26 years old. 26 years old. Thank you so much. Carolina, is your family big? Yes. Yes, it is. It is. Okay, thank you so much. Esta no la vamos a usar. La 5 no la vamos a preguntar porque yo ni tengo revistas. I don't have any magazine. Okay. Number 6, Manuel, what time is your English class? It's 8. At 8, perfect. PM. Okay, thank you. Number 7, Oscar, who is your favorite actor or actress? My favorite actor is Vin Diesel. Oh, okay, perfect. I like it. Jonathan, are you patient with kids?
Are you patient with kids, Jonathan? Yes, I am. Okay. Mirna, where are you from, Mirna? I am from in Delicias de Concepción. Okay, perfect. Wendy, is your first language Spanish? Yes, it is. It is. Perfect. Okay, so what we're going to do now, lo que vamos a hacer ahorita es practicar estas preguntas. Los voy a poner un par de minutitos en grupo para que ustedes puedan practicar haciéndose las preguntas, ¿verdad? Póngale que quedan en grupo de cuatro y el grupo está Carla, Gabriela, Víctor. Entonces, Gabriela le puede preguntar a Víctor, Víctor le pregunta a Carla, cualquiera de estas preguntas, menos las cinco, porque no todos tenemos este magazine. Solo voy a poner un ratito en grupo para que practiquen las preguntas. No sé si ya les tomaron una fotito, un screenshot. Yes. Yes. Okay, perfect. I'm going to create a couple of sections here. And remember to click join or unirse so you can get in groups and practice this. Comenzamos. Sí. Juan, okay. Are your parents from Santa Ana? No, they aren't. Ahora Juan le puede preguntar a alguien más y luego esta persona hace otra pregunta y pueden ir. Okay. Alexander. Hi. When is your birthday? Problema con la red. My birthday, okay. My birthday is August 22nd. Uh-huh. 22nd. Excellent. Okay. Continue. Ahora usted, Alexander, pregúntele a otro del grupo. Teacher, no tengo. ¿Quién pregunta ahora? No, okay. Aquí, Manuel, a César. Vaya, Manuel le pregunta a César, César le pregunta a Carolina o a Gabriela y así pueden ir como que es ping-pong. Okay. Thank you, teacher. Okay, César. Is your family big? No, it isn't. It isn't. It isn't. Isn't. It isn't. Mm-hmm. Así, ¿verdad? It isn't. Yes. Ok. Sí. Quiero ver quién está. Thank en el grupo. Gabriela, okay. Creo que es la otra muchacha. Gabriela, how old are you? I'm 25 years old. Ok. Carolina. Okay. Mm-hmm. Is your family big? Yes, it is. Okay. Manuel, what time is your English class? It's at 8:00 p.m. Excuse me? Gabriela,
It's a 8 o'clock p.m. Muy bien. Okay, we are going to wait for the rest. Vamos a esperar que se unan los demás. Ya quedan pocos segundos. Okay. Okay, I guess everybody is here. All right, so we're going to continue with the presentation. Well, the next thing that we have is prepositions. So we're going to continue practicing the verb be and questions using prepositions. We are going to try to watch the video. No sé si la plataforma está funcionando. Vamos a intentarlo. Y si no, pues nos vamos así como estamos. Okay. Can you see the screen here? Yes. Okay, let's try. Hi everyone. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one, where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now it's your turn to make some examples. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers, just like we did a minute ago. Then I would like for you to share your work in our discussion forums. Okay, this is what we have. On the platform, right? So in this case, remember to use the vocabulary as you see it here. Tenemos que usar el vocabulario así como aparece ahí. Se recuerdan que bolsón no dice backpack, sino que book bag. Si pone backpack en la plataforma, le va a salir malo. Okay, so basically vimos algunas preposiciones. Las preposiciones nos ayudan a describir la ubicación de las cosas. Y aquí vamos a hacer una diferencia, como se fijan en la imagen, aquí the keys are in the box. In significa dentro, cuando algo está dentro de otra cosa. In, ajá.
in front of. Esta preposición in front of quiere decir en frente de. In front of. Y siempre cuando estén haciendo sus ejercicios, asegúrense de agregar el of. Porque a veces me ha pasado bastante que me dicen, ¿por qué me sale malo? Y es porque solo ponen in front. Tenemos que poner completo in front of. Y complement. Okay. En frente de o en frente. Behind significa atrás de. Behind. Yes. On lo vamos a utilizar para describir cuando está sobre algo, sobre una superficie. Por ejemplo, si yo quiero decir estoy sentada en una silla, no voy a usar in porque no estoy dentro de la silla, estoy sentada sobre algo. I am sitting on the chair. Okay. The computer is on the desktop. La computadora está sobre el escritorio. Okay. So remember, on es para decir que algo está sobre, encima, decimos en español, encima de tal cosa. Encima o sobre una superficie, usamos on. In es cuando está dentro de algo. Now, next to es a la par de o junto a, next to, junto a. Under es debajo, cuando está abajo de algo. Okay, questions so far? Any questions? No questions. Okay, let's work with this picture. We are going to find the list. There are I think it's 10 things. Yes, 10 things. What's wrong with this room? ¿Qué es lo que está malo acá en este photo? ¿Qué está mal acá? Hay muchas cosas. Aquí dice que podemos hacer una lista de 10 cosas. Entonces vamos a tratar de escribir 10 oraciones similares a esta, describiendo lo que está mal. Por ejemplo, the chair is on the desk. That is not right. The chair is on the desk. Remember, recordemos que usamos is para singular. Si es algo en plural, vamos a usar are. Excellent. Por ejemplo, si voy a decir the chairs are, voy a usar are, the chairs are. Y luego continúo la oración, ¿verdad? Are under the table. Excellent. The chairs are under the table. Okay, le voy a dar dos minutos. How do you say escritorio, teacher? Desk. Desk. Desk, ajá. D-E-S-K. The cell is under the desk. Ajá, the cell, well, the phone is under the desk. The phone is under the desk. The phone is under the desk. Excellent. How do you say reloj de pared? No sé, ese reloj grande. El reloj de pared se dice clock. C-L-O-C-K. Okay. ¿Y cuál es la diferencia entre decir clock y watch? La diferencia es en que si es un reloj de pared, le vamos a decir clock. Un reloj de mesa, un reloj grande de decoración o para ver la hora en la casa, es un clock. El que usted lleva puesto se dice watch. El que uno usa como joya, como accesorio, ese es watch. Esa es la diferencia. Ok, gracias. Thank you. Okay. ¿Y okay. Basurero se dice? Basurero se puede decir trash bin. ¿Cómo?
se les voy a escribir, so voy a pueden decir de varias formas. El cesto de desperdicios, waste basket. O le puede decir trash bin. De cualquiera de esas formas, waste basket o trash bin. Gracias. Ok. Yeah. Questions, Victor? Teacher? Yes. Okay. What is the meaning of cuadro? Picture. No, picture. Oh, okay. Yes, you can say picture. Picture. Okay, thank you. Okay. Te puede decir también photograph. Fotografía. You can say a photograph too. No, la que está atrás del reloj. Ah, I think it's a TV. It's a television. Victor, do you have a question? The umbrella is being picturing. I'm sorry, Victor, I didn't catch that. Can you repeat? The umbrella is being picturing. Ah, yes, the umbrella is behind the picture. That's a good sentence. Excellent. The umbrella is behind the picture. Thank you. Another volunteer to share a sentence? Kevin? The sofa on the chair. Yes, the chair is the story, right? Escritorio is desk. Desk. Oh, sorry. The desk. How do you say and desk? I'm sorry, escuché a alguien por ahí. No sé. How do you say basurero? Basurero, you can say waste basket or. Aquí se los escribí. Waste basket or trash bin. Okay, so let's continue. Kevin, it's okay. Cecilia? Okay. The clock is front of TV. Okay, the clock is in front of the TV. Excellent, Cecilia. Thank you. Gabriela? The telephone is under the desk. Excellent. Thank you so much. Mirna? The picture is behind the clock. Okay, that's a good option. Thank you so much. Excellent. Victor? This is in front of the door. Okay, excellent. The desk is in front of the door. Excellent. Thank you so much. Carolina? The computer is on the clock. Excellent. The computer is on the clock. Let's see, any other? ¿Hay algo otro por ahí? The newspaper. The newspaper. Is next to the door? Yes, the newspaper is next to the door. Another also option. the desk and the sofa are in front of the door. Uh-huh. The desk and the sofa are in front of the door. The trash bin is next to desk. The trash bin is next to the desk.
Teacher, ahí to the desk o to desk. To the desk. Okay. Next to the desk. A la par del escritorio sería next. Next to. Next to the desk. To the desk. Okay. Also, you can say the newspaper is on the wall. El papel, el periódico está puesto sobre la pared, ¿verdad? Carlos, you want to participate, Carlos? Yes, participate. Okay. The umbrella in back of picture. Okay, the umbrella is behind the picture. That's nice. Okay, you did a very nice job. You can continue practicing at home. Pueden seguir practicando en casa, describiendo la ubicación de ciertos objetos, haciendo oracioncitas como estas que han hecho. Lo hicieron excelente. So, este sería el final de la sección 2. Vamos a empezar la sección 3. Siempre vamos a estar utilizando el verbo to be. Como pueden ver, lo hemos estado usando para dar información personal, para describir objetos, la ubicación de los objetos, para decir a dónde están. So, también lo utilizamos para decir de nuestra nacionalidad, del país de donde procedemos. También se usa el verbo to be. Esto lo vamos a ver ilustrado en la conversación que tenemos en la sección 3. 3.1 es el ejercicio. Are you from Seoul? Conversation. Vamos a tratar de escuchar la conversación acá en Now. Okay. Keys are under the box. We finish this. Vamos a buscar esta, la de la sección 3. Acuérdense que esto lo pueden practicar en la casa. Pueden ponerlo las veces que sea necesario. Vamos a ver si nos funciona aquí la plataforma. Creo que está trabada. ¿O es mi internet? Section number 3. El internet está malo. Es la red, teacher. Creo que todos tenemos problemas. Sí, parece que está fallando mucho. Así veo que muchos están teniendo problemas, están escribiendo acá. No, creo que no nos va a dar. Entonces, afortunadamente lo pegué de algún modo aquí en el volado este, en la presentación. Okay, this is basically what you had there. There is a conversation. And we're going to practice the conversation. Can you see my screen? Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Yes. Okay. Yes. So you remember that you can take a picture. And we can repeat at home. Let's practice pronunciation first. Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. My family is in South Korea originally. Okay. South Korea. Excellent. Korea. Oh, my mother is Korean from Seoul. Oh, my mother is Korean from Seoul. From Seoul. Are you from Seoul? Are you from Seoul? No, we're not. We're from Daejeon. No, we're not. So, is your first language Korean? So, yes, it is. Okay, let's practice one more time. Una vez más. Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from South Korea, originally.
Well, my family is in California now. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? Oh, my mother. My mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Daejeon. No, we're from Daejeon. So, is your first language Korean? So, is your first language Korean? Yes, it is. Yes, it is. Okay, you have any question with vocabulary or pronunciation? La última que dice Jessica. Hola. Dion. Dijon. ¿Es alguna parte de Corea? No. Dijon. 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 Okay. Is there any other question? No questions? No questions. No. Okay, perfect. So what I'm going to do now is I'm going to create groups so you can practice the conversation with your classmates. Les voy a poner en grupo para que puedan practicar la conversación. ¿Le tomaron foto o quieren que lo ponga de nuevo? No. No, okay. Lo voy a poner otra vez para que le tomen. Yes. Please. Okay, no sé si ya le tomaron foto. Yeah. Yes. Okay. I'm going to create the section. We can practice. Okay, there you have the invitation to join the sections. Practice the conversation, practice. Ready to practice? Yes. Are you from California, Jessica? I am Jessica. Yes. Well, my family is in California now. But we're from South Korea, originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, you did teacher. It excellent. Thanks, teacher. Este, teacher, Seoul, ¿cómo se pronuncia Seoul? Sol. Esa palabra. Seoul. 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 Yes. Now you can practice, allá pueden practicar otra vez con el otro compañero y luego ir cambiando. Okay. Kevin. Are you from California? Jessica? Okay, well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. Originally.
Oh, my. Okay, I see that everybody is back again. So, well, now we're going to continue as usual on the conversation. We are talking about countries and nationalities. Here I have a chart with the most common. First, you have the country and then the nationality, right? For example, Australia. That's the country. Australia. Nationality, Australian. Brazil. Australian. Mm-hmm. Brazilian. Brazilian. Brazil. Brazilian. Britain. 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 British. 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 Canada. 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 Canadian. 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 China. 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 Chinese. 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 Ecuador. Ecuador. Ecuadorian. 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 France. 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 French. 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 Germany. Germany. German. 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 Italy. Italy. Italian. 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 Japan. Japan. Japanese. 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 Mexico. Mexico. Mexican. Mexican. Russia. 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 Russian. Russia. Spain. 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 Spanish. Spanish. United States. United States. American. 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 Okay, let's go ahead one more time. Australia. 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 Australian. Australia. Australia. Brazil. Brazil. Brazilian. 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 Britain. 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 British. British. Canada. Canada. Canadian. Canadian. Canada. China. 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 Chinese. 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 Ecuador. Ecuador. Ecuadorian. Ecuadorian. France. France. French. French. Germany. German. Germany. Germany. Italy. Italian. 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 Japan. Japan. Japanese. Japanese. Mexico. Mexico. Mexican. Mexican. Russia. 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 Russian. Russian. Spain.
Spanish. Spanish. United States. United States. American. American. Okay. So when we talk about countries and nationalities, we use it in how to talk about countries and nationalities. When you're mentioning the country of origin, cuando usted va a mencionar el país de origen, si es suyo, va a decir, I am from. And I am from El Salvador, for example. Salvador. So, si ustedes se fijan, vamos a usar el sujeto, en este caso I, el verbo be, am. Luego el from, y luego el país. I am from El Salvador, right, in this case. Si vamos a mencionar la nacionalidad, solo vamos a usar sujeto, be, y la nacionalidad. Por ejemplo, I am Salvadorian. Okay? Salvadorian. Uh-huh. Cuando I am Salvadorian. I am Salvadorian. I am Salvadorian. Ok, cuando mencionen el país de origen o de dónde viene, puede decir I am from San Miguel, I am from San Salvador, I am from Santa Tecla, whatever, right? Cuando usted menciona el origen, de dónde viene, de dónde es, I am from. La nacionalidad, ahí no usamos el from, solo I am Salvadorian en este caso. Y vamos a practicar, no sé si tienen preguntas y o vamos bien hasta acá. ¿No? Todo bien. Ok, now let's... Tengo una pregunta, pero... Dígame. Hola, yo sí. Tengo una pregunta, pero es de eso, de cómo se agrega el foro de discusión, que no lo pude hacer. Eso es lo que en la plataforma. Vaya, ya lo vamos a ver antes de finalizar la clase. Le voy a explicar nuevamente, ¿ok? Bueno, sí. Okay, we have Tom Hanks. ¿Cómo haríamos las oraciones usando esto que vemos en la pantalla? Tom Hanks, United States. He is from the United States. Our nationality is American. Excellent. He is from United States. He is American. Excellent. Now, what about this one? Jennifer Lopez. She is from Venezuela, maybe. Jim Carrey, Canada. He is from Canada. He is Canadian. Salma Hayek. Mexican. Nicole Kidman, Australia. She is from Australia. He is from Spain. He is Spanish. Okay, so do you have any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Okay, no. Veo dos manitas. No, Kevin. Teacher. Kevin y Mirna. Bueno, la pregunta es,
Vaya, ¿habrá una forma estándar para cuando es la nacionalidad? Por ejemplo, a veces decimos salvadoreño o salvadorian. Pero, por ejemplo, Argentina, ¿verdad? No sé, si a veces se agrega el al am, ¿verdad? Como el último, Brazilian, Canarian, pero no sé si habrá una forma estándar o hay que saber directamente el vocabulario del país en que queremos dar esa nacionalidad. Hay que aprendérselo, sí, porque, por ejemplo, si alguien es de Francia, no lleva an, sino que si es de Francia, para decir que alguien es francés, French. Ajá, French. Es práctica. Buscar un listadito y ponerse como a practicar. Okay. Now, the next question, la pregunta que hacía Mirna, vamos a ver si le puedo explicar nuevamente porque la plataforma creo que se me había caído. Okay, con la discusión, Mirna, no sé si está por ahí. Okay, la discusión está acá, usted solo se va hasta acá abajo, acá donde dice discusión, voy a bajar esto para que vea. Le da clic acá donde dice añadir una publicación. Cuando usted ya le dio clic, lo que acabo de hacer yo acá, le pide aquí un título, usted puede agregar where are you from o lo que sea. Luego escribe acá lo que usted desea escribir en el foro y luego le da enviar y ahí ya va a aparecer. Ajá, ya solo aparece. Ajá. Ahí ya no le va a dar nada más. Ya van a aparecer las publicaciones que usted haya hecho. Eso, el chequecito, como les decía, solo es para saber de que usted ya vio el video. Luego aparecen las publicaciones acá. Sí, está con... Ajá. No aparece chequecito ni nada, ¿verdad? Ya cuando usted añade la publicación, ya sale acá. Ajá. Entonces ahí solo escribo, no tengo que mandar audios. No, solo va a escribir. Hay una que es de mandar un audio, pero creo que estaba en la sección 1, creo que es el segundo ejercicio. La segundo video era de mandar un audio. Pero ahí sí ya tenía que meterse a un link de la aplicación de Buckaroo. Le daba un acceso y usted pegaba el link ahí. Ese sí era de mandar audio, pero no todos son de mandar audio. Al final de cada video le dice qué es lo que quiere que haga usted en la discusión. Entonces hay que hacer como diga el video. Gracias. De nada, ya sabe. ¿Algo otra pregunta antes de que terminemos la clase? No question? No question. Okay, perfect. Thank you so much for being patient. Okay, gracias teacher. Por la paciencia. Hemos tenido unos problemitas con la conexión, pero quizás es por las condiciones que estamos, ¿verdad? Que no todos tenemos bien la conexión por las lluvias, por el viento, por lo que sea, pero pues ahí estamos. Gracias, chicos. So, see you tomorrow. Gracias, teacher. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night.